Buenas noches. El calentamiento del día. La información meteorológica es una de las más esperadas y buscadas por la población en todo el mundo. Para informarte y poder tomar las medidas de prevención correspondientes. Los grandes avances científicos aplicados a la meteorología permiten conocer qué condiciones de tiempo enfrentaremos al siguiente día. O si durante la semana predominará el calor, la lluvia o el frío. No solo para añadir o quitarnos una prenda de vestir, sino para tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto al riego de determinados cultivos, o para planificar el trabajo en sectores de la economía que se desarrollan al aire libre, como la construcción, el turismo o la pesca. Vivir actualmente sin saber el mañana del tiempo es algo inconcebible. No sabemos cómo va a estar el día, salir con sombrilla, si va a haber sol. Una información indispensable, sobre todo ante la amenaza de un huracán, pues es el pronóstico meteorológico, el que desencadena en Cuba todo el sistema de defensa civil. Entonces, ¿en qué momento se encuentra hoy nuestro servicio de pronóstico meteorológico? Estamos en un momento en el cual el pronóstico meteorológico en Cuba está a la altura de los países más desarrollados del mundo. Por lo tanto, estamos incluso a una altura superior a países desarrollados que son insulares, como es el caso del Japón y el Reino Unido. La evaluación del pronóstico de hoy, el pronóstico general, es alrededor de 86-89%. Nosotros estamos con valores por encima de 90, 91 tuvimos el pasado año 2008. Pero según el doctor Rubiera, para pronósticos más eficientes, la ciencia mundial debe esclarecer misterios que esconden en sus entrañas los huracanes. No se conoce del todo la estructura interna del huracán. La estructura del ojo, la estructura de las paredes del ojo, los fenómenos violentos que ahí ocurren, no se conocen con toda exactitud. El director del Centro de Pronósticos de Cuba explica que además del impacto tecnológico favorable de los 8 radares meteorológicos, la automatización gradual de las estaciones ubicadas a lo largo del país está entre las mejoras destinadas a fortalecer el servicio. Se están instalando aún estaciones meteorológicas automáticas que van a incrementar nuestro potencial. Los radares están todos ya automatizados, están en red, cualquiera los puede ver en nuestra página web. Hay uno doble y hay otros que están en vías de hacerles doble. ¿Qué quiere decir? Es una mayor capacidad para poder medir vientos en los huracanes. Al mismo tiempo, el Centro Nacional de Pronóstico se ha visto muy beneficiado. Hay nuevos servidores, hay potencialidad en cuanto a que todos los sistemas informáticos están puestos en función de pronóstico. La cadena que forman los partes del Instituto de Meteorología, la Defensa Civil y los medios de difusión contribuyen a preservar la vida de millones de personas y también los recursos. Así, gracias a la divulgación diaria del pronóstico del tiempo y sobre todo a la información en épocas de ciclones, los cubanos han adquirido una cultura meteorológica única entre la población del Caribe. Por ejemplo, saben del lado del huracán que hay mayor peligro. El lado del huracán que más daño hace es el derecho. Y dan explicaciones que dejarían atónito al mismísimo Rubiera. Donde está el centro del huracán, que parece que hay una calma, y no es una calma, es una calma aparente, pero después entonces los vientos giran en sentido contrario y entonces viene la calma. Acá se encuentra saliendo por la costa norte. La Tierra es un planeta cada vez más vulnerable, especialmente en la región del Caribe, cuya población escogió en mayoría las zonas costeras para asentar sus vidas y sus economías. En los últimos 20 años, más del 80% de los desastres naturales ocurridos en el mundo tienen un origen hidrológico o meteorológico. Por lo tanto, una información precisa y anticipada del pronóstico es garantía de vida y de desarrollo en esta área geográfica en la que estamos destinados a convivir con huracanes. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.